subidita y kilometrada hasta llegar aquí, ¿eh? Que muchos vienen en coche, pero yo me lo curro en bicicleta desde Pontevedra, que no está nada cerca este sitio, ¿eh? Y todo cuesta arriba ahora. Llegaba ahí una persona andando por el arcén y yo iba así despacio. Le he dicho hola, me ha mirado serio y ni me ha contestado, tío. Gente rara. Bueno, y después de la kilometrada voy a cascarme este platanito para recuperar el potasio. Este era un matadero. Mira, aquí se ve que guardaban animales. Que mira el suelo con la paja. Animales que iban a ser sacrificados. Esta es la parte externa. Ahí seguramente hay argollas. Mira las argollas que hay dentro. Seguramente allí guardaban los animales que iban a sacrificar. Y aquí, vamos, con toda probabilidad guardaban animales antes de ser sacrificados. Mirad las argollas para atarlos. Y aquí una pila para que coman o vivan mientras. Y arriba no entiendo. Os digo que tengáis cuidado si venís aquí porque mirad, agujeros en los matorrales. O sea, metéis el pie, adiós. Efectivamente, mira, todavía está la tierra en los excrementos de los animales. Lo de arriba no entiendo qué sería. Por aquí una zona de carga y descarga. Porque estas rampas. Con el suelo, y aquí guardaban también animales. Los muros son bastante altos. Los pasillos, esto es muy siniestro, ¿eh? Los habitáculos para los animales. Aquí cuidado porque mirad. Los pasillos. Ya se llevaron toda la maquinaria principal, por supuesto, pero aquí quedan restos de pelo de animal. Sí. Uf, esta máquina es muy siniestra porque mirad las cuchillas que hay ahí. Mirad qué cuchillas. Y ese plástico para que no salpique. Aquí trocearían la carne, supongo, pero está todo lleno de pelo de animal. Aquí iría otra máquina, supongo. Porque esas son las bases como para una máquina. Y huele a. Oh, mirad. Aquí hay resto de la iluminación, o sea, el cuadro de mandos de la luz. Uf. Tener cuidado porque hay
túneles, o sea, túneles, agujeros por todos lados. Qué pasilla. Qué siniestro es esto, tío. ¿Y aquí? ¿Qué era esto? Aquí por donde hemos venido, donde guardan los animales. Uf, lo bajamos allá, ¿eh? Pues mirad qué pedazo de puertas, ¿eh? Mirad qué pedazo de puertas. Y todavía en pie. Uf, mira el sistema de raíles. Hay un sistema de raíles en el techo. Y ganchos para transportar la carne. Igual puede ser que esto fuera una nevera y estuviera enganchada la carne colgando. Y aquí otras puertas gigantescas. Y los raíles por arriba. Buah. Estoy sufriendo un poco por la bici que está ahí fuera, pero bueno, espero que no venga nadie. Esto está lleno de documentación. Aquí se acaba el material, esta es la puerta principal. Por aquí se acaba el material seguro. Y mira los ganchos por aquí también. Cámara nueva, mira. Las cámaras. Cámara número 6. Cámara frigorífica. Esta es la última fase de... La última fase antes de sacar la carne y transportarla en cañones. Ahí colgada. La cámara es enorme, ¿eh? Gigantesca. Muelle, exacto, mira, muelle de expedición. Y las puertas, ¿eh? Y todo el sistema de engranajes en los techos para llevar la carne. Cuadra de mandos. La llave de paso. Cámara cabezas. Dios, cámara de cabezas. Que guardan las cabezas de los animales. Ay, Dios mío. Esto sí que es desagradable, ¿eh? Aquí las cabezas, tú. Que ni entras, tío. Qué trabajo más chungo, macho. Esto sí que es chungo, ¿eh? Bajamos. Aquí parece que hay un casco. Y aquí hay goteras. Chunguísimo. Días. Bueno, para acá que hay gotera. Joder, qué susto. No hay puerta de salida. Todavía quedan las tuberías, tú.
han venido los recuperadores aquí a hacer de las suyas. Es muy siniestro esto. Mira, para etiquetar los animales. Por aquí caía todos los desperdicios y bestias de los animales. Muy desagradable. De las instalaciones en ropa propia de trabajo. Monos, botas, batas, gorros. Prohibida el paso a toda la persona ajena antes. Vale, pues vamos. ¿Qué será que se sube? Bueno, ya están todos los documentos por los suelos. La he subido por aquí. ¿Pero esto lo he visto? Sala de espera. Sala de espera. Tío, se llama cristales. Si desea hablar o comunicar algo veterinario. Estos son los despachos. Joder, me había quedado la mesa todo. Y documentación. Aquí la gente viene a ver la documentación. Bueno, tenemos buenos ventanales, todavía las cortinas, tú. Cortinas, puerta, para controlar el trabajo ahí. Hostia. Aquí se ve que los baños privados. Ah, mira, esto para fichar. Aquí fichabas antes de entrar a correr, a trabajar. Señoras, los baños, las botas de trabajo todavía quedan aquí. Higiene personal. Cuidado con el personal, mantiene sus uñas cortas, lavado de botas cada vez que ingresa al sector del trabajo. Ah, ahí estoy yo, para etiquetar a la madre sin carne. Bueno. Vamos para afuera. Aquí sí que están los animales antes de ser sacrificados. Está lloviendo. No. Bueno, vámonos. Buah, pues me he hecho la kilometrada para venir hasta aquí. Joder, que me engancho. Que estos son silvas. Las silvas te enganchas mucho. Las ropas se te engancha ahí. Mira, me voy a meter aquí a ver si pasa el chaparrón. Unas calderas. Una caldera, por lo menos. No va. No, que os decía antes, parece pelo con grasa animal, ¿verdad? Pues no. Esos son los recubrimientos que tienen las tuberías por dentro. No era pelo de animal.
Este es el exterior, que ya veis. Ya os digo que intentaron recuperar el lugar, pero es una inversión que no... que nada, no. Demasiado caro. Esto es lo que se veía desde abajo, que estaba cerrado. Creo que esta era la zona, creo, donde los aguardaban ya para matarlos directamente, para sacrificarlos. Por esta puerta ha salido antes. Las oficinas ahí arriba. Las puertas de carga y descarga. Más bien de descarga. Se ve que se entraba a las oficinas. Sí, mira cómo está. Está, vamos. A ver, las oficinas, mira, es a la izquierda. Ya veis. Mira. Hemos subido aquí, ¿no? Hemos subido. En el casco. No sé si hemos subido o no hemos subido aquí. Aquí no se puede ser silencioso, ¿eh? Creo que esta era la sala de espera, porque... joder, pedazo de sala de espera, ¿no? Y guay, estas habitaciones. Mira cómo está todo de documentos, tío. Pero esto aquí, aquí, aquí. Documentos y documentos, tío. Increíble. Pero cómo pueden tener todos estos documentos tirados aquí con nombres de gente. Trabajo en equipo. Hasta el disquete, sí, tengo aquí. Todos los disquetes más antiguos. Y mi bicicleta está aquí abajo, detrás de ese muro. La sala de espera, además en la sala de espera podía ver cómo hacían las cosas, porque es agradable, macho. Un cuadro de mandos. Y aquí veías, aquí había un cristal y veías todo el proceso. Pues qué desagradable, los cristalitos por su lado. Qué gracia es que tienen pues con él. El despacho del jefe. Jefe, aquí me he cortado con un cuchillo. Estas son normas y procedimientos de la planta. Requerimiento, mantenimiento, estructuras, matanza y preparación, ganado vacuno. Normas calidad, con porcino.